Ante el fallo de la Procuraduría General de la Nación, en la que se suspende del cargo por un término de 3 meses a la gerente de la S Municipal Hospital Comunal Malvinas, Dilia Rocío Duzán Márquez, la alcaldesa de la ciudad manifestó que darán cumplimiento a lo exigido por el ente de control. Por parte de la Procuraduría, y estamos muy atentos ya en el día de hoy a nombrar un encargo en el Hospital Comunal de Malvinas, toda vez que somos respetuosos de los fallos que nos dictan los juzgados. Y también queremos informar a la comunidad florenciana pues que estamos esperando qué va a pasar con esa investigación que hay y que de todos modos vamos a estar muy pendientes de ello y vamos a actuar conforme a las normas y conforme a la ley. Por su parte, Dilia Rocío Duzán manifestó que se encuentra preocupada por la decisión porque se ha venido realizando las cosas de forma correcta. Pues son cosas que de todas formas hemos hecho las cosas bien, hay actos administrativos donde participamos un grupo de personas. Igualmente pues decirle a todos los florencianos que tengamos fe y confianza en que las cosas se nos van a dar de forma positiva y que pues Dios quiera que muy pronto vuelva a estar en el cargo. Sobre la persona que estará en el cargo durante el tiempo estipulado por la Procuraduría, la alcaldesa manifestó que estudiarán el perfil de los profesionales para este cargo. Bueno, vamos a ver la normatividad porque tiene que ser una persona del sector salud, una persona que sea de planta en el Hospital Comunal a Malvinas. Y ahora en horas de la mañana precisamente tengo que salir a poder analizar junto con todo nuestro equipo quién va a ser la persona que va a quedar encargada.